es la número 10, y es en relación a la contratación de la redacción de la estrategia de captación de inversión y fondos europeos. Señor Llamazares, tiene la palabra. El pasado 1 de septiembre se aprobó la contratación de la redacción de una estrategia de posicionamiento de Avilés para captación de inversiones y fondos europeos por un importe de 13.915 euros, IVA incluido. Una de las consideraciones que se tienen en cuenta para la realización de este contrato es que se considera necesario porque los trabajos objeto del contrato requieren la dedicación continua y completa del personal y medios adecuados durante un plazo de tiempo que no resulta compatible con la actual carga de trabajo del personal de la sección de promoción empresarial. Nos gustaría conocer cuál es el objetivo final de este contrato, porque no hemos podido ver el contrato aún. Nos gustaría saber cuál es el plazo de presentación que se ha dado a la empresa para que haga una presentación final de este trabajo. Y el día 5 de agosto se anunció a través de los medios de comunicación un acuerdo con el Grupo Ciudadanos en el que se anunciaba, y a esto señor Vidal me refería antes, se anunciaba la contratación de una empresa consultora para la captación de fondos europeos a la que se destinaba una partida económica de 100.000 euros que anunciaban ustedes. Nos llama la atención que se hace una contratación ahora por 13.900 euros cuando se anunció una contratación por 100.000 euros. No sé en base a qué correspondían estos 100.000 euros y me gustaría saber si es que este es el contrato anunciado o es que hay otro contrato diferente que se anunciará próximamente. Gracias, ni mucho menos. La pregunta era para hacer un feo. Estaba respondiendo un poco a la exposición del señor Vidal. Se anunciaron 100.000 euros y hemos intentado saber a qué correspondían durante todo este tiempo esos 100.000 euros que están ahí, que se han publicado y que han anunciado y que no sabíamos a qué correspondía. Y obviamente se trata de averiguar si un anuncio y la ejecución final tenían algo que ver. Me gustaría añadir a todo esto que se hace referencia a que esto se externaliza, este contrato se externaliza porque desde promoción empresarial ahora mismo, por la carga de trabajo no se puede asumir. Sí que me he encontrado, por otro lado, en la RPT, en la relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento, que hay dos plazas, una que es de jefe de sección de proyectos internacionales y otra que es de coordinador de programas europeos. Si tenemos dos plazas creadas en este ayuntamiento precisamente con la finalidad de desarrollar este tipo de trabajos a nivel nacional y a nivel internacional y a nivel europeo, que son jefe de sección y coordinador de programas europeos, me gustaría saber por qué hemos tenido que acudir a la contratación externa. ¿Y cuáles son entonces realmente las funciones de estas dos plazas? Gracias.